Sí. Ahora sí. ¡Hola! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Hola, Leferbelis! ¡Día lunes! Ya son las 6:30, 32 minutos. Hola Helen, ¿cómo estás? Patita, veo que te vienes uniendo también. Bienvenidos todos. Bien, ustedes aquí con hartas ganas ya de comenzar. Luchito, ¿cómo va? Chiquillo, vayan inmediatamente. Hoy día vamos a usar una barra o palo de escoba. ¿Ya? Esta es la clase de Corfit, día lunes. ¿Motivados? No, no se viene muy terrible. Hola, Leslie. Bienvenida. Tanto tiempo, Luchito. Está lindo el día, Santiago. Aquí hizo, había harto sol, pero estaba heladito Gambilla. Chiquillos, si alguien no ha hecho esta clase antes, le cuento, trabajamos la zona media del cuerpo, ¿cierto? Normalmente se entiende por core el abdomen, pero es el núcleo. Entonces es lo que nos da el eje, lo que nos permite unir el tren superior e inferior y es la base de todos nuestros movimientos. Por lo tanto, no es solamente la zona abdominal, también incluye la zona lumbar, los músculos de la cadera y la cintura escapular. Así que bienvenidos todos. Julito también. Vayan inmediata, Carmencita. La Carmen Gloria también. Ya. Vayan a buscar un palo de escoba. Hoy día no vamos a trabajar con peso. Ya. Vamos a ocupar una barra. Para que vayamos cambiando también los implementos, depende. Justo, todavía vamos recién a comenzar, Karina. Así que no te preocupes. Ya, chiquillos. Un minutito para que vayan a buscar un palo de escoba, saquen el cepillo, sí, pues si no bajan, la embarrada. ¿Ya? O una barrita si tiene, porque hoy día vamos a usar una barra para que cambiemos. Ay, no he fijado el nombre de la clase. Si me ayudas, Dani. No lo veo. Ya, tengan cerca su botellita de agua. Hoy día no vamos a usar peso, vamos a trabajar con el precio del peso del propio cuerpo y una barrita. Así que vaya, rápidamente. ¡Feliz lunes! Al final de la clase, ¡feliz lunes! ¿Ya? ¡Listo! Palo de escoba para que comencemos con la activación. Y ahí, los que se quejan que son muy rígidos de los hombros, del cuello, ¡ouch! Déjame apoyar acá. Eso. Van a tener harto movimiento. MB, ¿cómo vas? Ya. Todos a buscar el palo de escoba. ¿Listo? No choco, no choco. Vamos a comenzar la activación. Toma tu barra. Toma la barra frente a ti y comenzamos con movilidad articular. Lo mismo de siempre, aprieta tu abdomen, no me relaje los hombros para atrás, vamos. Controlado. Lo más atrás que pueda, escucharon los tiesos que se quejan, lo más atrás que llegue tu brazo, controlado, siempre controlado, ¿ok? Vamos. Sube y baja, sentadilla. Fija tus rodillas, elevas, estamos recién activando, vale, tres más, y la última, suelta los hombros hacia atrás y hacia adelante, no era para ti, Javi, vamos. Dale nomás, te tienes que quejar porque así
te podemos ayudar. ¿Listo? Deja el palito, deja la barra al lado un poco. Vamos a hacer, por supuesto, una plancha, ¿ya? Firme, plancha alta y bajas. Apoyas los codos. Apoyas el codo. Codo, codo, mano, mano. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Continúa, estamos en plancha. Cambias de apoyo y subes. Firme. Quédate en la plancha estático. Estática. Aprieta abdomen. Empieza a sentir la musculatura y relajas. La clase no está muy pesada, está para comenzar la semana con harta energía, ¿ya? Va a depender de cómo estuvieron cada uno en su fin de semana, eso sí. Tomen agüita, yo voy a tomar un sorbito de agua y les voy a mostrar ya los ejercicios. Ya. Primer ejercicio, nos ponemos de rodillas. Elevación supina. Recuerda posición supina con la palma hacia arriba. Lo tomas. Recuerda que la posición de rodillas, tu espalda recta, abdomen apretado y te inclinas ligeramente hacia atrás. Entonces vamos, ahí subes y te adelantas con un remo. ¿Ok? Elevas. Remo. Cortito, ese es el primero. ¿Ok? Es suave. Necesito que en la clase estén súper concentrados y pensando bien en los movimientos que realizan porque van a ser sin peso. Pero van a ser efectivos en la medida que ustedes lo hagan bien. De ahí nos vamos al suelo. Acostado, en posición prona, hacia abajo. Y vamos a realizar extensión de espalda. Elevas tus pies y vas. Lo llevas hacia el pecho. Extiendes y la barra a tu pecho. Ya lo hemos hecho con toalla, ese ejercicio sin toalla también. Ahora lo hacemos con barra. Y el último, de pie. Ya, esos dos más van abajo. Buena posición, abdomen súper apretado. Y vamos a hacer elevación con un brazo y con el otro. Entonces vas a brazos al frente y vas a rotar nada más que eso. Con los brazos que no decaigan. Siempre van a estar a la altura, si el brazo que se eleva va a estar a la altura de tu hombro siempre. ¿Ya? Muy buena postura para ese ejercicio. Ustedes lo ven así como si nada. Quiero que después cuando terminen la clase me digan qué tal les pareció. ¿Ya? ¿Estamos listos todos con su escoba? Vamos. Déjame tratar de dejar esto derecho, pero no me está resultando mucho. Por ahí va. ¡Ya! ¡Listo! Posición entonces, vamos primero de rodilla. Hombros hacia atrás, abdomen apretado. Todo el cuerpo contraído. Y comienza, son 15. Ahí. 1. 2. Dale. 3. Contrae. Retrae tus escápulas. Aprieta bien. 5. 6. 7. 8. Vamos, firme. 9. 10, vamos, 11, 12, vale, firme, 13, está suavecito, 14 y 15, de inmediato sin pausa, vamos abajo, boca abajo, posición prona y vamos con la extensión de espalda, recuerda, pies ligeramente elevados. Y 15, la barra hacia el pecho, vamos. 1, 2, 3, dale.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale 5 más. 4, 3, 2 y 1. Vamos de pie rápidamente. Toma la barra frente a ti. Que no baje más de eso tus brazos, solo ahí baja, ¿ok? Dale, 20. Abdomen apretado, hombros hacia atrás y no relajes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dale, 9, 10, 11, vamos. 13, 14, dale, quedan 6, 5, al centro y baja, 4, aprieta el abdomen, 2 y 1, suavecito el primer bloque, toma agüita, un descanso bien cortito. Y seguimos. Dale. ¿Cómo van? ¿Todos con su palito de escoba? Llegó Carlito, excelente. Eso, estamos armados ya ahí. La Martita, estamos listas. Tío, súper importante, sobre todo cuando trabajamos sin peso, es la postura y la concentración, ¿ya? Si los ejercicios. Eso. Si los ejercicios lo hacen flojo, o sea, con una postura floja, créame que el resultado va a ser triste. Así que vamos de nuevo. Vamos, Luchito. Dale nomás, te quiero ver al final. Ya, abdomen apretado, hombro para atrás. Comenzamos. Recuerda que el primero es con agarre supino, o sea, palma hacia arriba. Listo. Vamos, 15. 1, aprieta ese abdomen. 2. 3. 4. Con fuerza cuando vas hacia atrás. 5. 6. 7. Aprieta abdomen. 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos abajo, sin pausa, eleva un poquito tus piernas. Extiende los brazos adelante y vamos, lleva la barra hacia tu pecho, 15, dale, 14, 10, vamos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, que la barra no toque el piso, 3, 2 y 1. De inmediato nos ponemos de pie. Aprieta ese abdomen. Barra adelante y bajamos. 1 al centro y baja del otro lado. Dale. 3, 4, 5, 6. Firme. 7. Hombros hacia atrás. 8, 9, 10, dale 10 más, que no se baje, aprieta el abdomen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 más, y 1,
suavecito para... Excelente la Pati. Suavecito para comenzar la semana. Vamos con el segundo. Toma agüita. Y vamos a ir abajo nuevamente. Vamos a hacer una plancha. Vamos a ver que se alcance a ver bien el piso. Ya, chiquillos, segundo bloque. Vamos a buscar la barra frente a nosotros. ¿Ok? ¿Se ve ahí? Simplemente vamos a ir en una plancha alta, bien firme, bien recta. Y vas a avanzar adelante y atrás de la barra. ¿Ok? 20 veces. Que el abdomen no se mueva. ¿Estamos? Ese es el primero del segundo bloque. Seguimos con la barra en el piso. Segundo ejercicio. Vamos con el push-up, con rechazo, que también ya lo hemos hecho antes. Y simplemente vas atrás, adelante. Detrás de la barra y adelante. Trate de no aplastarlo porque dicen que le va a doler. Y tercero, tomamos la barrita. Lo choco ahí, elevas, ok, vamos a hacer crunch invertido, hombros hacia atrás, abdomen súper apretado y vas a ir, ok, trate lo posible de que cuando elevas, la barra pase ligeramente hacia atrás, no mucho, ya, bien controlado, solo ahí, ya, que no trata de no llegar ahí, trata de mover un poquito más tu articulación. ¿Listo? Fácil. Les dije que hoy venía más suave. Segundo bloque, los tres ejercicios listos. Plancha, push-ups y hacemos una especie de pull-over con el crunch invertido. Toma agüita y estamos listos para empezar el segundo bloque. La mejor barra. Aquí tenemos todo tipo de barra, ¿viste? Ya, chiquillos. ¡Comenzamos! Haga una buena plancha. Recuerda, la cadera la puedes mantener un poquito arriba siempre y cuando seas capaz de desplazar el peso hacia adelante, ¿ok? Recuerda que el peso no se quede en tu cadera, que se sienta en el abdomen. Estamos. Comenzaste detrás de la barra, ahí se ve, y avanzamos. Listo, son 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sin pausa, los push-ups. Comienzas atrás, tocas y rechazas hacia adelante. Vamos. 1, 2, aprieta abdomen. 3, 4, 5, son 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambiamos de inmediato sin pausa. Toma la barra. Hombros hacia atrás, recuerda, elevas tus pies, idealmente que los pies no toquen el piso en todo el ejercicio. 15, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 3, 2 y 1. ¿Cómo van? Pequeña pausa. Toma agüita. Toma agüita y repetimos ya el segundo bloque. Vamos suave, pero cuando terminemos tienen que sentir un ligero calorcito, sobre todo en los hombros lo van a sentir hoy, ¿ya? Si no sienten nada, quiere decir que la postura está media fallando. Recuerden que en esta clase y en todas, lo más importante es la postura. ¡Ya! ¡Listo! ¡Se nos acabó la pausa! ¡Vamos, Lucho! Repetimos entonces. Partimos con 20. Ahora hacemos 25. ¿Ok? Ahí, no lo puedo dejar más. ¡Está! Plancha alta, avanzamos delante y detrás de la barra 25 veces. Estamos, aprieta ese abdomen y listo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, dale, 2, 3, 4, 5, no aguanten la respiración, 6, 7, 8, 9, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos abajo por las flexiones, vamos por 15. Recuerda impulsarte y cuando caes, te frena, ya es como un pequeño saltito. Tocas atrás y listo, vamos por 15. 1, 2, 3, aprieta abdomen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más. 5, 4, 3, 2 y 1. Estamos, cambiamos y ahora vamos por 20 crunch invertidos. Barra arriba, aprieta el abdomen, trata de que tus pies no toquen el piso. Vamos, dale, 1. 2, 3, por el aire, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10 más, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, controla los brazos, 5, 4, no afloja el abdomen, 3, 2 y el último, listo, terminaste suavecito el segundo bloque y ya vamos por el tercero, ¿ven? Ah, son insensibles, ya los quiero ver, está bien chiquillo, lo que pasa es que está programada ya la semana. Entonces, para que después el viernes no lloren, partimos controlado desde el lunes. Me interesa que hoy día trabajen a conciencia, ¿ya? Les va a servir harto de flexibilidad y, por supuesto, para estabilidad del core. Todavía nos queda la mitad de la clase, así que quiero que me vayan contando después también cómo se van sintiendo. ¡Listo! Les muestro el tercer bloque.
lado tu abdomen. Me voy a poner al lado para que vean bien. Vamos a ir en este ejercicio con press. Cuando empujes adelante, no te desarmes, ¿ok? Buena postura, hombros bien apretados, retraes. Cuando vas atrás, abres el pecho y empujas, ¿ok? Eso es importante, hágalo bien. Aproveche que estás sin peso para mejorar la técnica de los movimientos. Listo, vamos. Estocada atrás y al lado, ¿ok? Pasa atrás y al lado, atrás y al lado, y ahí la empujas, adelante, súper suave, controla así, que vas con la barra atrás y la empujas hacia adelante, sin desarmar la postura, y después cambiamos al otro lado. Vamos, Helen, para todos los que habían estado perdidos, esta clase les va a servir para retomar. Y los que están más activos, les va a servir de preparación para lo que se viene. ¿Estamos? Listo. El segundo, vamos a seguir con la estocada. Vamos a ir arriba en un press. ¿Ok? Suave. Este ejercicio también ya lo hemos hecho. Lo conocen bien. Y por último, vamos a ir al piso. Pati, a ti te cuesta hacer la estocada, quédate solamente con las sentadillas, ya, para que no te duela la rodilla, porque las sentadillas creo que no te molestan, ¿verdad? Sí, sí, ya nos había contado la Pati. Hazlo con sentadillas, porque así puedes llevar el mismo ritmo, la fluidez, y no te va a molestar la rodilla. El último ejercicio, vamos a hacer un puente de glúteo en posición de rana, ¿cierto? O sea, juntas la planta de los pies, vas arriba y vas a juntar. Parece que este se ve mejor para allá, en los comentarios. Vas a mantener la barra justo sobre tu pecho. Vas a subir y juntar, nada más. Si quieres, agregas el movimiento, si no, la dejas fija arriba. ¿Listo? Estamos entonces. Ya, vamos con las estocadas. La Pati la hace sentadillas. Vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Primero hacia atrás y hacia el lado. Después. Sí, pues. Si la Pati la hace toda. Estamos. Ya, chicos, chicas, todos. Firmes. Comienza. Que son 15 con cada pierna. Vamos, estocada atrás y al lado. Ábrelo derechito, apretado y con una velocidad constante sin caer. ¿Estamos? Listo. Uno. Voy a poner más al lado. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, dale, 7, 8, dale velocidad, 9, mantén los hombros atrás, 10, 5, 4, 3, 2 y 1, cambiamos de lado. Vamos, sin pausa, partes atrás, estocada y al lado, 2, 3, 4, 5, dale, 10, 9, 8, 7, 6. Aprieta abdomen. 4. 3. 2. Y 1. Listo. Segundo. Estocada atrás
5, aprieta abdomen. 6, 7, 8, 9, 10, cambia. ¡Ah, no son 15! ¡Sigue, sigue! 4, 3, 2, 1. Ahora sí, cambiamos. 1, vale, firme. Cinco, dale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos abajo. ¿Qué me dicen? Terminen esto y ahí me cuentan. Dale. Junta la planta de los pies, brazos arriba, eleva cadera y arriba junta rodilla. Vamos, ahí. Uno. Contrae el glúteo. Abdomen apretado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, dale, 5, 4, 3, contrae, 2 y 1, pausa, recupera, toma agua. ¿Cómo van? Recuerden en el ejercicio, atrás las escápulas, ¿ok? Exagérelo, tienes que sentirlo. ¿Calorcito ya o no? Isa, ¿cómo estás? Un besito grande, espero que estés entrenando. Bien, Martita, bien, Julio. Dale, nos quedan 20 segundos y retomamos. Eso, Leslie. ¿Ven? Francisco, ¿cómo estás? Ya. Nos queda todavía repetir una más de este bloque. Vamos, recupera. Toma agüita ya, hidrátate de a poquito. Oh, qué bote. Hidrátate un poquito, suave. Chiquillos, si el palo escoba no pesa nada. Pero ¿qué es lo que nos obliga? Nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando flaqueamos en las posturas. ¿Ya? Trata de mantenerlo frente a ti. Cuando veas que se te está cayendo, aprieta el abdomen, retrae tus escápulas. ¿Ok? Esto les sirve para que vayamos mejorando la técnica. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Comenzamos! ¡Eso! ¡Vamos, equipo! ¡Dale! ¡Comenzamos! Y después nos vamos a los abdominales, que también lo vamos a hacer con el palmito. ¡Estamos! Estocada, atrás y al lado. Exagera, como te digo, el empuje. Vas atrás, lleva los codos atrás, abre tu pecho y empujas con el abdomen apretado, pero sin desarmar los hombros. ¡Estamos! Barra tu pecho y empezaste. Uno, firme, aprieta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, dale, siete, ocho, nueve. Dale. 5, 4, 3, 2, 1 más. Listo. Cambiamos. Espérenme que se me salga el calcetín. Ahí sí.
Listo. Atrás y hacia el otro lado ahora. Comenzaste. Uno. Dos. Tres. Empuja. Hombros atrás. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez, te quedan cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambiamos. Estocada. Y elevación de rodilla más press de hombro. Lo mismo en el press de hombro. Hombros para atrás. Vamos. Dale. Inhala. Botas. Aprieta abdomen. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Firme. Nueve. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambios de pierna. Ahora sí. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dale. Inhala. Jota. Nueve. Diez. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abajo. Apoya completamente tu espalda. Recuerda que no quede espacio entre la zona lumbar y el piso. Listo. 15. Contrae el glúteo al subir y junta tus rodillas. Vamos. 1. 2. Con el abdomen apretado. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos. 5. 4. 3. 2. 1 más. Listo. Recupera. Toma agüita. Porque ya terminamos los tres primeros. Y nos queda ahora el bloque abdominal. Mamita, ¿estas son horas de llegar? Vamos. ¿Cómo estás, Cintia? Vamos, tomen aire, tomen un sorbito de agua. Yo les voy a mostrar ahora el último bloque de abdominales. Ya, vamos igual con la barra en los abdominales. Eso, vamos igual con la barra. En la primera serie vamos a hacer 15 repeticiones de cada ejercicio. Ya, castigo. Yo creo que mi mamá va a tener que subir un video entrenando. Que te quedes pobre, sino que te quedes a todo. Un castigo por estar llegando tan tarde. No me pongas peritas. Ya. Les muestro el cuarto y último bloque. Vamos a aprovechar la barra y vamos a comenzar con el sit-up ruso. ¿Se acuerdan cuál es ese? Yo creo que algunos
sientas derecho, derecha, espalda recta, apoyas los talones y los hombros hacia atrás. ¿Listo? Vas ahí. Ojo cuando bajas, ¿ok? Con el abdomen súper apretado, tienes que sentir que vas como vértebra por vértebra. Ya, me va a dejar de concentrar a la gente. Y vamos con el ejercicio. Aprieta el abdomen y vamos hacia atrás. Y subes. ¿Te fijas la barra sobre tu cabeza? No adelante. Ahí. ¿Estamos? 15. Si te cuesta, te impulsas. El objetivo es que la mantengas arriba, que trates de mantenerla sobre la cabeza. Adel, ¿cómo estás? Sí, vamos a darle con la barra. Mamá me está dando ideas, ¿viste? Ya. Ese es el primero. El segundo. Vamos a ir con la barrita y vamos a tener los pies elevados y la barra también. Solamente nos vamos a juntar el centro. Juntan los pies hacia la barra. No se vayan a pegar, no le pongan tanto tampoco, controlado. Y por último, vamos a tener la barra, o sea, el tercero, la barra arriba, ¿ok? Espalda apoyada y vas a bajar, así como con tijeritas. Sube. ¿Ven? Tanto que hablan, no me enredaron. Es al revés la cuestión. Vamos a subir como tijeritas y baja controlado. Subes las piernas así y bajas controlado. ¿Ya? ¿Se entendió ahora sí? Listo. Y por último, solamente vamos a hacer una plancha alta con rotación cortita de cintura. Esos son los cuatro. A Mimi González. Ya. Bienvenida. ¿Listo? Ojo con los ejercicios. 15, 15, 15. Comenzamos. Dale. Para el primero entonces, espalda recta, apoya bien los talones, separa los pies. E intenta mantener ahí arribita sobre la cabeza la barra. Fíjate la postura. Pum, espalda derecha. ¿Ok? Listo. 15, vamos. 1. 2. 3. Ahí sí. Estoy chocando bien. Vamos. 5. 6. Al talón apoyado. 7. 8. 9. 10. Vamos, vértebra por vértebra, bajas y subes. Te quedan 4. 4. 3. 2. Y 1. Cambiamos. Crunch invertido. Me voy a dar cuenta yo hacia allá, porque ahí parece que subo menos. Vamos. Crunch invertido. Llevas, o sea, no un crunch en realidad, con la pierna extendida. Biaps. Ahí. Piernas arriba. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, dale, 9, 6 más, 5, 4, 3, 2 y 1, listo, recuéstate, barra extendida sobre tu cabeza, que la veas. Y vas subiendo. Y bajas controlado. 1. 2.
3, 4, vamos, 5, aprieta, 6, ojo, si en este ejercicio te duele la espalda, sueltas la barra y pones la mano debajo de tu zona lumbar, ¿ok? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, una más, y 15. Vamos por la plancha, de inmediato, plancha alta, solamente 10 rotaciones. 1, 2, al mismo lado vuelta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toma ahorita. ¿Cómo van? Todavía está muy suavecita. ¿Encuentran? Ay, que me cae en la pantalla. Qué rico el Efervelis, ¿qué te gusta? Vamos, nos queda solo un bloque y terminamos, ¿ya? ¿Ven que no están así tan agotados como otras veces? Pero sí se va sintiendo el esfuerzo. ¡Vamos, Leslie! Sí, las tijeritas las puedes hacer hacia abajo o hacia arriba, ¿ok? La idea es que vaya siendo controlado el movimiento y si les molesta la espalda, coloca las manos de tu espalda. MB, yo creo que a todos es el bloque que más nos cuesta. No hay ninguno que me haya dicho lo contrario. A mí personalmente también. Mira cómo quedo, cómo tomate. ¡Estamos! ¡Listo! Dale, repetimos porque después se nos viene la clase de Joaquín y nos ponemos a pedalear. Apoya los talones, espalda derechita. Vamos, 15. No desarme, apriete ese abdomen. Comenzamos. ¡Mucho! ¡Ay, sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Bota el aire arriba. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dale, 5, 4, 3, 2, nos queda solo 1. ¡Listo! Hoy día he dicho listo, lo he dicho. Uf. Vamos, cambiamos. Nos juntamos al centro. Dale, eleva. 1. 5. 5 más, 4, 3, 2 y 1. Uf. Vale, ya nos queda menos. Apoya bien esa espalda y comenzaste. Puedes bajar también así y sube recto. 2. Vamos,
Yo voy a poner las manos en mi espalda. Dale, tres. Cuatro. Controla la bajada, eso es lo importante. Cinco. Seis. Siete, vamos. Así les pesa un poquito más. Ocho. Nueve. Diez, dale. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Aguanta, no queda nada. Dos. Y uno. Ay, vamos a la plancha. Y aquí se termina. Ahora le hicimos alta. Ahora vamos con la plancha abajo, ¿ok? Plancha baja. Y vamos hacia el lado. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dale, ocho, nueve, diez, listo. Estiremos un poquito. Vamos. Toma aire. Comenzamos a estirar. Uf, dale. Manos ahí. Manos al lado del pecho. Hombros atrás. Y bota el aire. Dale. Repite. Controlando al máximo la respiración. Toma aire. Inhala. Aguanta y ahora empiezas a botar. Suave. Lleva la cadera a tus tobillos. Deja tus manos bien lejos. Vamos. A un lado y al otro. De rodillas, una pierna adelante. Espalda recta, abdomen apretado. Y empujas con la cadera, pero sin arquear la espalda. Cambias y repites. Espalda recta, abdomen contraído, empujas y rotas suavemente. De pie. Ponte de pie, estiramos cuádriceps y nos despedimos porque se viene el juego. Cambia de pierna. Y estamos. Nos vemos el miércoles. Y ahí me van a contar qué tal estuvo. Si estuvo demasiado fácil. O si sintieron realmente algo mínimo de esfuerzo. Se veía indefenso, ¿cierto? Yo les dije el otro día. Acuérdense, sí, yo no les he contado. En agosto vamos a hacer unas clases. Vamos a hacer masterclass y las vamos a hacer por Zoom. Ya va a ser una clase de cada categoría, digamos, de cada tipo de clase. Se tienen que inscribir. Nos mandan su nombre, su correo, su RUT al direct, ¿ya? Y ahí nosotros... Ah, y por supuesto la clase que quieren participar. Core Fit Gap, aceleración. Puede ser más de una, se pueden inscribir en todas si quieren. Les voy a confirmar pronto la fecha. Pero la idea es que nos podamos ver, porque ustedes me ven, pero yo aquí igual estoy como loca hablando sola frente a un teléfono. Así que ahí se inscriben, nos mandan el mensaje y nos vemos en una próxima clase. ¿Ya? Va a ser una de cada una. Una de GAP, una de Core Fit, una de aceleración, una de Extreme Training, una de Strong Fit. Todos los profes vamos a hacer una. ¡Excelente! Se tienen que inscribir en todas las que quieran participar. ¡Ya!
Y me despido con un besito gigante. Los espero el miércoles. Que descansen, tomen agüita. Chao Fabi, nos vemos. Ya patitas, un besito grande a todos. Bacán, Julio, nos vemos. Javi, ¿cómo te sentiste? Cuéntame después de tu espalda. Qué rico. Chao chiquillos, nos vemos. Eso, nos vemos el miércoles. Chao, chao.